Somos descendientes de un pueblo de santos y no podemos unirnos como los paganos que no conocen a Dios. Se levantaron los dos y juntos se pusieron a orar con fervor pidiendo a Dios su protección. Tobías dijo: Señor Dios de nuestros padres, que te bendiga el cielo, la tierra, el mar, las fuentes, los ríos, y todas las criaturas que en ellos se encuentran. Tú hiciste Adán del barro de la tierra, y le diste a Eva como ayuda. Ahora, Señor, tú lo sabes, si yo me caso con esta hija de Israel, no es para satisfacer mis pasiones, sino solamente para fundar una familia en la que se bendiga tu nombre por siempre. Y Sara, a su vez, dijo: Ten compasión de nosotros, Señor, ten compasión. Y los dos juntos vivamos felices hasta nuestra vejez. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a responder al Salmo diciendo: Dichosos los que temen al Señor, dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor, sigue sus caminos, comerás el fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer como barra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ambicionen los carismas mejores. Ahora les voy a mostrar un camino mejor. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres, de los ángeles, si no tengo amor. No soy más que un metal que resuelve unos platillos que aturde. Ya podría tener el don de predicación y conocer todos los secretos en todo el saber. Podría tener una fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en costa todo lo que tengo. Aún dejar de quedar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial, y no tiene envidia. El amor no presume, se cree, no es mal educado, ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas de mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros llega a su plenitud. Aleluya. Vamos a poner de pie con nosotros. El Señor esté con ustedes. Espíritu. La lectura del Santo Evangelio. Según San Juan, gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes. Esta alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento: que se amen unos a otros como yo les he amado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, ¿qué dice el Señor? Perdónanos. Bueno, queridos hermanos, a todos los familiares, a padrinos, todos los que están acompañando a Edwards, Lidia Rosmel. Hoy día, ustedes, Edwards y Lidia Rosmel, van a recibir la bendición de Dios. Es lo más importante para un hermano. Pero sin la bendición de Dios, hermanos, no hay nada. Como dijo, lejos de su papá, nunca va a estar feliz. Los hijos están felices cuando está al lado de su padre. Hoy, entre el día de su día, por favor, a veces se saluda a la sacerdote. Si no, va a estar hablando, si no, va a estar hablando por un mes, por acompañar, por respeto, porque para todos ustedes también que están aquí, me verán presentados. Entonces también es bueno repetir, porque parejas, aunque no estén casados, lo importante es ese matrimonio. No te voy a hablar ese dato para que amigo, para animarles, ¿no? Si no van a estar distraídos y conversar con alguien, mejor la pareja. Entonces el hermano estaba diciendo que un hijo, ahora la persona va a estar contento. Aquí estoy cargando, aunque no tenga nada. Por eso los dice, hemos antes del Evangelio, hemos escuchado, si nos amamos unos a otros. Mira, Edwin Lidia Rosmel, primeramente una persona tiene que casarse por amor. Entiendan, si hay amor, chao. ¿Por qué? Porque si una persona se casa por su carro, por su casa, por su plata, por su chacra, por su, no sé, por sus animales, ¿qué tal si mañana se muere todo? Si mañana de repente pierde todo, ¿qué? ¿Ya no hay matrimonio? ¿Ya no hay amor? En redes sociales de repente tantas cosas ponen, ¿no? Todo el mundo que se casa está por interés. Hermanos, el amor los dos tienen que sacar adelante la felicidad del hombre, cuya no es imposible, causa que él, niña, los viene, no está en carro, en casa. Ese amor que ustedes pueden vivir, los dos tienen que hacerlo. La casa, el carro, es un medio, es un algo. Si quieres tener, tendrás. Pero no está ahí el amor. Por eso tanta gente, todo el mundo se queja, todo el mundo está, según el Pablo está diciendo, no hay comprensión. Pero si no hay amor verdadero, de hecho no va a haber comprensión. Si no amamos a Dios, no va a haber comprensión. Si no rezas, no hay comprensión. Dios, ¿por qué nos comprende? ¿Por qué nos comprende Dios? Dios nos comprende a nosotros. Dios nos escucha, Dios nos aguanta, Dios nos da oportunidad. ¿Por qué? Porque nos ama. Ahora, ¿cuántas veces en matrimonio de verdaderamente se ama de verdad?
abres el golpe, abres el susto. Algunos dicen, también decimos el donde tenga, que lo damos acá. ¿Se mire? ¿Se mire, se mire? Me ha quedado más ganada. La cacha para el cacho se me echa. Y me ha dicho que se me va a comer. ¿Cuál es el que duele? ¿Cuál es el que duele más que antes? Entonces hay que fallar. Hay que fallar. Esa lengua que tiene ese chiquito es muy bien venenoso. Por eso está diciendo aquí, si no sabemos, no lo sabemos, si hay amor entre ustedes, recarga la mano, que llena como dices, y no descanses, te entiendes en Dios. Dios permanece en nosotros, a tu lado, somos que se carga la distancia. Va a estar Dios a nuestro lado. Es como un hijo lleva su corazón a su papá y su mente, piensa. Aunque haya muerto años, pero verá que la fotografía de su papá está en la mente, puedes ver, pero no ves que está ahí. Hasta aquí, ¿a qué llevas? Si no has tenido amor, no hay que amar. No hay. Igualito con Dios. Igualito con Jesús que estamos viendo ya hace el año. Por lo menos seré que a Jesús llevo aquí dentro, porque hay amor en tu familia. Por eso dice también aquí en el Evangelio, en su primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 12, dice: y su amor en nosotros ha llegado a su plenitud. O sea que Dios nos ama, eso, a los medios. Ustedes deben de ver el riesgo por estar triste de problemas. ¿Problemas? Dios no nos da. El problema nadie nos da. Tampoco los hijos dan el problema. No sé si ustedes han examinado el examen, si el hijo da problema. De repente, su comportamiento, su actitud, su permanente manos a vida, se pasó con ella, entonces no te culpo, no se te dijo. No le reconozco a por panza. ¿De quién será? De sus papás. Porque no lo inculcaron. Por eso hay tanta gente escucha también que hace, ¿por qué Dios me ha dado por tu mano? No, no lo es. El papá no es hermano, no bendito. Todos a nosotros Dios nos ha creado. Bueno, todas las cosas que vemos en el mundo, que está bien esta naturaleza, que lo tocó en nuestro aspecto, que planta cuenta, me va a chilear, 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 no hay una cosa mala. De repente muchas cosas no lo sabemos utilizar. Podemos utilizarla y nos hace daño. Nos falta conocer eso. Por eso hay que preguntar a quien conoce si es veneno o es medicina. Porque la medicina, ¿de dónde sale? No hay cuenta, se pasa que hay cosas malas. ¿De la planta? De la planta. Por eso, hoy día, los primeros estados creo que no le hemos dicho que cuando vinieron a iniciar los tres hijos por un mes, es lo más importante para ustedes, ya saben que el matrimonio es que hoy día que se van a comprometerse ante Dios, ustedes hasta el día de eso, muerte. Solamente la muerte va a separar, no hay solución. Si no están bien decididos, el paciente está bien. ¿No? Porque esto no es un juego. Esto no es un zapato cambiado, no. Tanto mirar novela, tanto mirar el TikTok, mucha gente piensa que eso es así, es el matrimonio. Muchos jóvenes están creciendo con esa mentalidad. Tanto TikTok. Hay algunos casos, puede ser educativo. Muchos son
no son educativos. Por eso hoy día con ustedes, no es que adelante, sino que ustedes adelante, Dios se va a comprometerse para cumplir. Hay el compromiso para que cumplir. ¿No? Ya sé que ahora te digo ustedes. Por eso voy a escuchar aquí. Aquí dice el libro de Tobías. Dice, Tobías está hablando con Dios. Está diciendo, Señor, tú hiciste, oye, oye, tú hiciste a Adán en el barro de la tierra. Eso es lo más importante para la vida del matrimonio. Muchos de ustedes piensan que la mujer es una esclava. Piensan que la mujer es una empleada. Escuchen, ¿por qué Dios la ha dado? Está diciendo, resiste el barro de la tierra. ¿Qué le diste a Eva como ayuda? Por eso Dios ha creído el varón y la mujer viven en matrimonio, los dos tienen que verse. Los dos. Por eso, hoy día, a partir de hoy día, pues quieren encontrar el chamito de la persona. Y a los que vienen a hacer una sola persona, como el pollo van a ser una sola persona, un solo cuerpo. Por eso nuestro cuerpo de ambos es de los dos. Por eso tienen que cuidar, no hay que maltratar, es el propio cuerpo. Eso tiene que entender, hermanos. El matrimonio es para ayudarse. Discúlpenme porque hay niños, no van a decir una cosa. O sea, ser muy inteligentes, ustedes no van a entender eso. No solamente el matrimonio, una mujer se casa para ir a la cama. Eso no es el del matrimonio. Eso está en segundo plano. Primeramente, un varón, una mujer, se junta por amor. Por eso Dios ha querido que haya matrimonio, porque era para ayudarse. Por eso ya es que han vivido juntos y hay una ayuda. Si no, ¿cómo sería? ¿Cómo andaríamos? ¿Cómo seríamos nosotros? Posiblemente seríamos peor que Jesús que me. ¿Cierto? No saben resucitar cuando dicen no. Los animales nos ganan eso, ¿no? Nos sacan se respeta pero a nosotros, ¿no? Por eso, hermanos, no es que el Señor depende. Cuando hay amor, tiene que cuidar a su esposa, a su esposo, tiene que tratar bien. Por eso no hay comprensión. Mucha gente dice que no hay comprensión. Yo le pregunto, ¿por qué no hay comprensión? A ustedes que me van a hacer, ¿por qué no hay comprensión entre ustedes? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa? Entonces ustedes saben. ¿Qué es lo que falta para que comprenda? ¿Y cómo Dios nos comprende? Porque nos ama. Al que ama, por lo que se enoja, comprende la ayuda. Por eso están ustedes para ayudarse. Por eso también hemos escuchado otros días antes de su boda, antes de juntarse. Si posible, delante de Dios, hermanos, porque lo que falta también ser suaves en una familia, en un matrimonio, en una pareja. No reza. No reza. Si no rezamos, ¿qué cosa vamos a reclamar que Dios nos ayude? Si no estoy pidiendo, si no estoy agradeciendo, es igual que mi hijo, ¿no?
Imagínate un niño que no llore. Su mamá dirá que mi hijo no tiene hambre. Qué lindo, mi hijito nunca llora, no pide nada, está muerto. Moriría. ¿Saben ustedes hijos cómo piden, no es cierto? ¿Sí o no? ¿Cómo piden? No solamente de mí, claro. Ni siquiera nosotros cambiamos todos los días, ni siquiera lo hacemos a la gente, lo vemos por lo menos a santiguarse y a que sean niños. Pero no es para que se acuerden de nosotros. Vaya eso, hermanos. Por eso les animo, hay que hacer todos los días. La oración, hermanos, es importante para nosotros como un cristiano, porque recordamos cómo vamos a comunicarnos. Hay muchas cosas que ustedes tienen que ver. Por eso los días se pusieron a rezar juntos. Dice, ¿no? Pidieron a Dios su protección. Diría, Señor, cuídanos, nuestro amor, que los dos juntos vivamos hasta nuestra vejez, dice, al final. Y lo mismo pedía a Teresa, le decía, Señor, ten compasión de nosotros, ten compasión. Qué bonito, ¿no? Aquella mujer, que es su esposa, pidiendo que los dos juntos vivamos felices hasta nuestra vejez. Entonces, hermanos, la tengo de eso, pero a ver, yo siempre he dicho a la gente, ¿por qué vivían los primeros meses, los primeros años felices? ¿Eran felices? Pues esperen, escuchando el reino, a ese hijo de Cusco. Cuando cancho, creo que su mamá va a decir, porque puede pensar a otro lado y a la vez. ¿No? ¿Ustedes saben por qué? ¿Qué había en eso para que no haya, por qué los primeros días, los primeros meses tendrían felices? Es curioso. Repensamos. Los escaleras, la noche de primera semana, cuando los vean, no lo van a hacer con grandes. Los escaleras, para que se hagan. Hasta cuando se. Cuando hacías alargar, ¿qué hacías? ¿Qué hacían ustedes? Eso no se sabe. Deberíamos cuidar eso, ¿no? Si cuidarían eso, todo el mundo sería feliz. No importa que no tengan plata. No, la plata, la cosa material no se hace a todo el mundo feliz. Entonces sabían, no escuchen a los humanos, sabían hablar, sabían pedir perdón. Y ponían de tu parte, por lo menos, para cambiar, para no volver a ofender. Pero ahora no es así. Eso tiene que ver. Eso es lo que es el matrimonio. Hemos escuchado aquí en la carta, la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Dice que el amor es comprensivo. Solamente puede comprender lo que ama. ¿Ves? Entonces entra alguna fuerza y fijaros ya aquí se van a cancha con eso. Eso quiere decir que hay amor. María Cacho, vaya a si está diciendo San Pablo, el amor es comprensivo. Ya que me entenderán, señor Alexis. Por más que seamos de mayor, dice 10 años, 20 años, está sirviendo, ¿y dónde está el mayor? No se conoce.
descendencia, porque él sí conoce muchas cosas, no es débil con el nieto, no conoce a su esposo, no conoce cómo debe ser a su esposa. ¿Por qué? Es igualito que el matrimonio.
al constar que nuestras raíces, las raíces de la memoria es amor. ¿Ha dicho? Voy a dar un disco, voy a dar. Por eso está diciendo también que el amor no se debe aceptar. No lo explica mucho, lo facilita. Voy a hacer una parte, voy a ver cuántos países. Alguna vez me dice la. Además, como eso me dio mucho. O sea, en el otro.
Al ver que si de repente joven se va a comprometer, se va a salir, vas a querer ver que tu hijo esté maltratado. ¿Van a ser felices? No. Hay que buscar sus enemigos. Hay que buscar sus. Por eso, a los suegros, hermanos, hermanas, si quieren meterse en la vida de su matrimonio, de sus hermanos, de sus hermanas, de sus papás, su mamá, métanse para ayudar, no para destruir. Gracias.
¿Ves? Para que comencemos también a hacer. ¿Para qué crees entonces? Eso está tremendo, ¿verdad? El otro, lo que tiene que enseñar más de sexo es el tercer segundo plano. Primer plano, pues es. Ahí, gracias. Muy bien, amigos, vamos a pedir al Señor. Aquello en el Evangelio de San Juan nos dice: se guardan los mandamientos, permanecen en el amor. Entonces, hermanos, así yo marco la palabra a las personas con que es. Entonces, Señor, aquí en Cuyasunque, Señor, aquí en Cuyasunque, porque solamente papá, mamá, también a los hijos están la más al que es obediente, lo que lo mandado para la mujer. El hijo es más querido. Un hijo ocioso, un hijo desobediente, siempre un poquito maltrata, más que gritando. ¿Cómo no obedece? Por eso están diciendo, si guardan los mandamientos, permanecerán en mi amor, está diciendo Dios también. Si es importante, está aquí así que esto, que vamos a seguir con tres años, entonces vaya por allá, vamos a ver, vaya por allá, muy bien, mira, si quieres, vacunamos. Vacunamos, será Dios para. Y me está observando, curioso. Si antes de entenderse, se mete lo mismo que yo hablo, los mandamientos de mi padre, que permanezco en su amor. ¿Ves? Permanezco en su amor, cuando cumple, los mandados. ¿Quién necesita? Los hijos están con la fe. No tienen tiempo. Lo que no ha cumplido, tiene tiempo. Andamos con tiempo. Ese es mi mandamiento. Que sean que con nosotros, como yo lo deseé, amado. Ahora, ¿quién es el próximo? ¿Quién es el próximo? De dos días a pasar peor. ¿Quién es el próximo a Edmer? ¿Quién? Los ¿cómo? Todos. Ay, chay, pues faltan de camino, por eso no sabe a quién enseñar. Que se ame unos a otros como yo les he amado. ¿Quién es el próximo? Tengo que darle aquí con la tiesa. El padre, los dos. Tengo que darle para la gente. Mi esposo, los propios. Tengo que darle para la gente. Mi esposa. A ese, el próximo. Todo el día del próximo, quien se ha quedado. Por eso dice, amarás a tu próximo como? A ti mismo. Les falta ese amor, plata. Eso tiene que haber en el matrimonio siempre, a ver, escúcheme amigos, todos, a ver cómo yo quiero que me traten esas cosas. Así tienes que tratar también. También la mujer, ¿cómo quiere que me traten mi esposo? Así tengo que tratar. Ustedes exigen que les trate bien, pero tú lo tratas bien. Lo importante es el trato en el matrimonio. Lo importante es uno a otro saber valorarse. Ustedes no saben valorarse, ni valoran a su esposo o a su esposa. Hay que valorar. Si quieren ser felices, tienen que hacer eso. Ya lo estoy diciendo. La felicidad no está en carro ni casa. La felicidad tiene si tienes. La felicidad tiene que hacer uno. Siendo nuevo, tú dices como esposo, como familia, estoy ya solo, estoy aquí bien, por eso que siempre todo lo que tengo. ¿De qué me sirve? ¿De qué te sirve que te has comprado toda la mesa al final? No tienes falta.
¿Qué te hace? De nada siempre. Pero si has ganado algo, bueno, estás feliz. Por eso les animo, por eso vamos a pedir a la Virgen, a nuestra Madre, y nosotros ya estamos en pronto, gracias a Dios, faltan 5 días para poder ya llegar a la fiesta de la Virgen de Cuchacas. Seguramente es nuestra patrona, es patrona de la región de Bolívar. Entonces, hermanos, también quedan invitados, seguramente muchos ya conocen con la mata, la mancha Virgen María, la iglesia de Chivas el Santuario, con la mata Conciencial, la mancha de Guatatalla, la iglesia de Bolívar, que cargó la cosa hace 400 años, desde que se ha inaugurado, este año va a cumplir 400 años. Así es que, a medida que se ocupa, a la negra de Chico cae y cae de iglesia, de tres que se prestó con la cerramos. Aquí estamos bien. Es otra cosa que nosotros no practicamos, no rezamos, entonces, ¿quién? Disculpe, la cosita de eso. Así que no me parece que al final, cuando vaya a salir la recita de la cuerda, no se me va a olvidar. Pero es una cosa de danza, no se dice de disculpe. ¿Quién les dice a ustedes que tomen? Digan, a ver. ¿Y algunos decían, no? Antes era borracho. Ahora, cuando ella pasaba aquí, ya no sé borracho. ¿Quién te dice que tomes? Nadie dice. Por eso Dios también respeta la libertad. La intención de una chica, de dentro de la chava, se llama porque Chuncate, cabeza bonita, se acaba de dejar en manches, se ha dejado sus panches, se llama un cabo de panches, mira, cuando el mundo causa hasta los manches, se llama un chaval, se está en tierra, se llama un cabeza que no se cae, está poniendo un cabeza que el cabeza que no se manche. ¿Cierto? Entonces, también tenemos que saber que muchas veces muchas cosas que nos estamos evitando también. Claro, posiblemente, ¿no? Si no habría eso, ¿cómo deberíamos? O sea, hay normas para cumplir. Entonces, animarnos, por eso también invitarles el día 8 de septiembre, es el día central. Realmente también cualquier domingo semana que pueden visitarlo, está bonito, las mensajes se me piden a la Virgen, porque aquel joven que ha traído, porque le ha hecho un milagro, él decía, no, me voy a llevar a este papel para que haga milagros en mi pueblo. Tres semanas antes de Dios. Mamá hace milagros, sí. ¿Sí o no? Ustedes todas hacen que ganan muchas cosas para sus hijos. No se piensan. Pero contar que soy que esté, cuanto más nuestra mamá que está en el cielo nos va a ayudar. Está al lado de su hijo, hay que pensar. Hay que querer. Ama despreciarse mucho. ¿Qué hijo ha venido sin mamá a este mundo? Gracias a mamá. Todos somos nacidos de una mujer. Todos. Lo grandes. Por eso traten y lo digo. Respeten. Así que Edward, respeten. Entienden. Cuando dice no, es no. Por eso causa celos. Yo te he puesto como ejemplo, ¿cierto? ¿Cuál era el ejemplo que te he puesto? Gracias, amigo. A tu madre me pregunta la luz, ¿por qué estaba ahí? Cuando dice no,
Señor. Ya sabes que estoy creciendo, ¿cierto? Cuando el hombre dice no, la mujer entiende, comprende, respeta. No está como el hombre ahí, como león. Sí, como león. Con sus garras. ¿Cuál era? Nada. ¿Te recordaré? La comida. Cuando la persona no te gusta, ¿cómo come? ¿Cómo come cuando la persona no te gusta la comida? Me echan que se las sin ganas. Cuando te gusta, disfrutas. No me supas que cuando hay, cuando te dice, cuando no te dice, no, es como la experiencia. ¿Me entiendes? A la fuerza, la comida, lo que más gusta. Ya hay que respetar ellos. No todo el tiempo que sea, ¿verdad? Tanto varón, ¿verdad? Bueno, sí. Por eso vamos a pedir a la Virgen de Jordán, que entienda que nos ayude, que esta familia, San José, Sagrada Familia, que no serán pobres, pero vivían, eran felices, porque Dios, no, el amor de Dios, no nos olvidemos. Entonces primero vamos a hacer el café de sus pobres. Según
la ley de Cristo en nuestra iglesia? Sí, Padre. Bien, eso es importante, hermanos. De ustedes, de 20, por favor, ustedes tienen que enseñar para que tienen que practicar lo que es la vida cristiana. ¿Ya? Querido amigo, es primero enseñar y corregir. Eso es querer. Esta maíz va a mostrar que no sean sus esfuerzos, sus choques. Se vuelven choques porque no corrigen. La secuencia que desean con creer su matrimonio, una de sus manos manifieste en su consentimiento ante Dios, esa iglesia. Y cómo será para usted,
que te necesitaba que lo mandara a los niños, cuando eran de Chancán. ¿Cuál de ellos es? Agarra, bonito. Pues. ¿No sabes agarrar? Con la derecha. Pero agarra su mano, bonito. Tranquila, que te la dejo. Agarra, bonito. No puedes agarrar con ella tu mano ahí. Así consigue que no hagas. Espera, espera, no te desesperes. Tranquilo. Pero agarra bonito, pon bonito. Pero agarra la mano, su mano bonito. Dale. Hay que enseñar todo lo que se sabe, ni siquiera tratar cómo será tus peores. Ahora, ¿cómo se llama el fuerte? Lidia. Lidia, Lidia Rosemary Pretel Chipana. Pero aquí me estás esperando, miren. ¿Cómo se llama? Su nombre, su nombre, su nombre. Lidia. Lidia Rosemary Pretel Chipana. Ya, tranquilo, primero su nombre. ¿Cómo se llama? Lidia. Lidia, ¿no más? Rosemary. Ya, recibe. Recibe. Este anillo. Este anillo. Enseñando. Enseñando. Poniendo, poniendo. Despacito. De mi amor. De mi amor. De fidelidad. Fidelidad. A ti. A ti. En el nombre del Padre. Del Padre. Del Hijo. Del Hijo. Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Amén. Ponga, 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 ponga. Ahora. Y bueno. Madre con el otro, agarra lo mismo, así se agarra, así, la frente. Bien, ¿cómo se llama? Eber. ¿No es Eber? Eber. Eber, bien. Recibe. Recibe. Este anillo. Este anillo. Enseñame. Enseñame. De mi amor. De mi amor. De fidelidad. A ti. A ti. En el nombre del Padre, del, Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. ¿Cómo no está el fondo? Así se agarra. Ahí prende. Beso. Beso. Ya se ha pasado muchas veces. Están pidiendo, si no, no van a aplaudir. Gracias.